En mi nueva rutina de por la mañana, lo que hago mientras me tomo el colacao, pues es leer un poco el libro que me estoy leyendo por las noches, que es este de aquí, os lo comenté por Instagram y os encantó. Muchas de vosotras me preguntasteis que de quién es de Laín. Lo compré en Amazon, pero en cualquier librería lo tenéis. La verdad que me está gustando un montón este libro y me encanta. Y me lo voy leyendo mientras desayuno. Antes cogía el móvil y me metía en Instagram y todo eso, pero ahora me gusta mucho más leer por la mañana. Después de desayunar me voy a ir a corregir a las alumnas, al correo de alumnas, que es lo primero que hago por las mañanas. Mirad qué frase más inspiradora para empezar el día. Si plantas en tu subconsciente pensamientos positivos, te enfocas en tus metas y siempre tratas de ver el bien en cada situación. Lo que ocurriría es que la vida te dará más motivos para sentirte bien y seguir pensando en positivo. Bueno, me parece una frase muy positiva para empezar el día y este blog. Bueno, aquí estoy enfrente del ordenador, llevo ya como media hora contestando los correos de alumnas. Quería que vierais esta foto de diseños tan bonita. Es de una alumna que se llama Celi. Y bueno, pues en eso se basan mis mañanas cuando me levanto. Lo que estáis viendo hoy es lo que hago todos los días, después de desayunar, corregir a las alumnas. Y la verdad que me encanta ver todos los diseños que me envían, todos los mensajes que me ponen. Estos en concreto son del nuevo curso de Gel Paint. Es un curso muy completo para aprender a dibujar. Y bueno, ya estoy recibiendo las primeras prácticas del nuevo curso de relleno perfecto con acrílico gel y poligel, que yo creo que por aquí nos lo había dicho. Tenemos nuevo curso sobre rellenos, donde aprendemos un montón de técnicas, el relleno perfecto, hacer reconstrucción de uñas que caen hacia abajo. Es un curso muy completo y como os digo, pues ya he recibido las primeras fotos de este curso, así que estoy súper contenta, estoy corrigiéndolo y bueno, os dejaré el enlace en la cajita de información de este nuevo curso y de todo por si estáis interesadas. Y bueno, todas las mañanas también me pasa que me encuentro con mensajes como estos que me dejáis, que de verdad son increíbles. Una reseña que me acaba de poner Leticia en Google, que por supuesto os invito a pasar por Google y ver todas las reseñas que ponen de la escuela. Muchísimas gracias, Leticia, por tu reseña. Algo que nos he contado, que hoy el día está muy interesante, porque Valeria está un poquito malita y nos la hemos llevado al cole, se acaba de despertar y ha ido a buscarme. A ver, siéntate aquí, que vamos a levantar la persiana. Te has despertado solita y has ido a buscarme a la oficina, ¿verdad? Nada, ahí estamos ya todo el equipo a tope, porque ya son las 10:30 o así. Valeria, ¿qué tal está mi niña? Vamos a desayunar, ¿vale? No. Sí, a Yo digo desayunar. que no. Uy, uy, pero bueno, qué bicho, pero bueno, ¿cómo que no? ¿Quiere desayunar esta bichuchi? Vamos a desayunar, a vestirte y mamá a seguir trabajando. Mira, qué energía ahora por la mañana. Pues resulta que lleva 2 días Valeria que ha estado con una tos. Así que como pues tengo la suerte de trabajar en casa, la verdad que cuando está malita me la quedo aquí y así está conmigo porque este año ha sido el primero que ha empezado el cole con 2 años y medio porque como los hace los 3 en diciembre pues ha empezado muy chiquitita. Hola, amiguito, dice. Y la pasa que se pone mucho a menudo mala. Mira, está moviendo la cámara de lo que salta. Ahora estás muy activa, madre mía. Así que, chicas, a continuar. Y bueno, ha tocado la hora de comer algo y mientras como algo voy a aprovechar para hablar un ratito con vosotras. Mira, está Valeria tosiendo. La está cuidando Pedro ahora en este momento. Pues mientras desayuno este rato iba a planificar lo que tengo que grabar porque hoy, aparte de este vlog, también tengo que grabar algunos vídeos para el canal. Así que voy a aprovechar ahora y me voy a planificar un poquito más o menos lo que tengo que hacer. Qué bueno. Me encanta la fruta. Me he hecho un cuenco de fresas y plátano. Y lo que os digo, esto me encanta. Lo que pasa es que por la mañana, como
desayuno tan temprano, como habéis visto en el blog, solo me tomo un colacao. Por las mañanas me gusta estar muy concentrada en todo lo que tengo que hacer, intentar seguir todo lo que tengo apuntado en la agenda para ir tachando cada cosa, que eso me encanta. Y sobre todo para intentar que mi día sea productivo, para que luego por la tarde pues poder aprovecharla, intentar hacer más cosas. Es lo que estoy intentando desde hace poco, que estoy cambiando un poco mi rutina. Y sobre todo es porque necesito ser más productiva, porque debido a mi trabajo, a la empresa, a todo lo que hago al cabo del día, si no soy productiva y si no llevo todo como en horario apuntado, pues digamos que no me da tiempo luego pues a estar con mis hijos, a hacer todo lo que tengo que hacer. Así que necesito pues eso, estar siempre bajo un horario y cumpliendo todo lo que voy apuntando en la agenda, que siempre me la organizo por la noche el día anterior. Aquí en esta libretita que pone YouTube, de una reunión que fui una vez, es donde voy apuntando los vídeos que tengo que grabar, todo lo que quiero hacer, para más o menos tener un esquema de lo que tengo que hacer. Así que eso es lo que voy a ir haciendo. Así que voy a seguir escribiendo lo que me queda y terminándome mi desayuno. ¡Qué guapa con los moños! A ver qué haces. Bueno, la mañana está siendo bastante complicada con Valeria. Valeria es que no para quieta, es un culo inquieto. No para, cierra el cajoncito, anda, cierra. Y ese también, así. Venga, que te vas a ir con Pedro a comprar el pan. Bueno, sí, que mamá tiene que terminar unas cosas, vamos. He ido a buscar a Tony al colegio y menudo día he elegido yo para sacar la cámara. Madre mía, hace un mal día, llueve. Me cambio el labial porque he comido y de esos oscuros no me apaño luego todo el día. Se me reseca un poco la boca. Vamos por aquí, Tony. Y nada, aquí estoy con Tony. Que ya hemos salido del cole, vamos a merendar algo y a comprar. Y os llevo conmigo, chicas, aunque haga mal tiempo. Pedro se ha quedado con Valeria en casa porque como hace tan mal día y no he ido al cole y eso, pues digo, mejor. Acaba de llover y por eso voy con la capucha. No puedes reírme más con este Tony. Yo digo, tengo que sacar la cámara y contaros. Dice que va cojeando porque le ha crecido una pierna más que otra. Que siente un lado más largo que otro, ¿o no? Eso. Siente un lado más largo que otro, ¿no, Tony? Y entonces va cojeando, madre mía. Esta es la edad del crecimiento, lo que tiene la edad del crecimiento, madre. Para las fotos son flores. He visto estos jarrones súper bonitos. Mira qué bonitos. Yo creo que me voy a coger uno. Y si no, este de aquí también me gusta. Es muy bonito. Y el cactus también. Mira qué bonito. Luego, por ejemplo, aquí hay estas flores sueltas. Ay, el bolso. Estas de aquí sueltas van fenomenal para hacer eso también, para las fotos. Voy a coger algún ramito de estos también. Pues mira, he visto estas que me han encantado este ramo. Pero me encantan. Y hay bastantes que me gustan. Esas, por ejemplo, me gustan un montón. Bueno, mirad esa gigantona. Estas rojas también me encantan, esas... Me quiero llevar todas, mirad las azules. Ya hemos venido de comprar, dale Tony al ascensor. Madre mía, el frío que hace. ¿Qué va? Qué vale. Hace un frío que pela. Mirad, como veis al final he comprado las rosas, el ramito este que os enseña moradito, porque me ha encantado. Uy, cómo se ha quedado la princesita. ¿Está roncando? Madre mía. Pobrecita, no ha descansado por la noche, la pobre. Y bueno, chicas, acabo de venir y me encuentro estos paquetes que me han llegado. Así que mira, voy a aprovechar que estoy grabando el vlog y os lo enseño. Esto es de AliExpress, que es un ganchito que me he comprado para el móvil. Viene esa parte y esta otra parte. Mira, me he puesto la bata porque estoy helada.
esta otra parte de aquí, pues que lo podemos enganchar a la mesa o a la lámpara. Después ponemos la otra pieza y el móvil. Así que lo compré en AliExpress muy bien de precio, parece que está bien, lo probaré. Luego en este sobrecito de aquí, ay, que salta, que ya lo he abierto, pues venían estas piedrecitas. Mirad qué bonitas. Son como ovaladas de pan de oro y negras, me encantan. Estas también son de AliExpress. Y luego en este sobre de aquí que me he comprado en Amazon, son pinceles, que bueno, estos sí que os los recomiendo muchísimo. Son los pinceles Roblot, bueno, lo habré dicho mal seguro, son rusos de Kolinsky. Y para decoraciones me encantan. Es un pack que me compré que me ha salido por 19,90 en Amazon. Me ha tardado uno o dos días en llegar. Y muy contenta porque de estos ya tengo un montón. Los uso mucho. Esto, como sé que me lo vais a preguntar, os voy a dejar el enlace. Voy a poneros ahí un poquito y así os enseño mejor lo que viene en esta caja. Porque son unas botas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mirad, son unas botas que me compré en la web de North Face porque estaban de rebajas. Y no veáis, no veáis que me enamoré cuando las vi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Guau, chaval! Mirad, qué botas más bonitas, o sea. ¡Madre mía, madre mía! En serio, estaban como al 50% o así. Y nada más comprarme las agotaron. ¡Qué pasada! ¡Me encantan! Mirad qué chulas quedan. No he podido evitar probármelas porque pues tenía muchas ganas, la verdad. Me encantan. No sé si os lo he dicho, pero estas me han costado como 75 euros, así. Ya os digo, estaban de rebajas y pillé una oferta muy guay, la verdad. Me encanta cómo me quedan. Bueno, deciros que yo no sé cómo estará saliendo este vlog. Llevo todavía la bufanda puesta del frío que tengo. Porque muy acostumbrada a grabar los vlogs, no estoy, ya sabéis. Así que chicas, tener paciencia, que ya me dijisteis que el anterior os gustó un montón. Además, voy a aprovechar a que Valeria está dormida y voy a colocar un poquito el cuarto, porque antes de comer he grabado un vídeo, que ha sido el vídeo del carrito, lo que tengo en mi carrito de Ikea, este de aquí, que me lo habéis pedido un montón, ese carrito de ahí. Eso lo he grabado esta mañana, llevo el día a full, pero a full, con vídeos, trabajo y demás. Por eso os digo que no sé ni cómo estará quedando este vlog, pero bueno. Así que ahora voy a recoger un poquito y aprovecho también para enseñaros lo que he comprado al final, de cositas para fotos y todo eso. Mirad, aprovecho para enseñaros estos diseños que hicimos este miércoles en el canal. Están hechos con rotulador. Los rotuladores de Sakura que utilizo para el centacle. Y bueno, os dejaré el tutorial por aquí porque está muy chulo, muy sencillo de hacer. Os recomiendo ir a verlo. Primero os muestro que me he comprado dos cartulinas blancas. Estos son cartulinas blancas sin más. Y son muy importantes para hacer unas buenas fotos, ¿vale? Las cartulinas blancas, además de las grandes. Así que me he comprado dos para tenerlas aquí siempre a mano. Como me las acabo de comprar, me las han enrollado y puesto la goma, pero todavía no habían cogido forma, porque yo las voy a guardar así directamente. Ya os digo que estas cartulinas son imprescindibles para hacer unas buenas fotos. Con una cartulina de estas, el móvil y una lámpara de estas, como las de Ikea, podéis hacer unas fotos geniales. Con una bombilla blanca, luz blanca de LED, podéis hacer unas fotos chulísimas, de verdad. Y bueno, voy a coger aquí todo lo que he cogido, porque como os digo, he cogido estas flores que, mirad, yo creo que sobre la cartulina para hacer fotos, bueno, puede usar tanto el color blanco si quiero solo, o esta de aquí que es preciosa, mirad qué bonita que es. Como por ejemplo estas pequeñas, no sé, el caso es que me ha encantado, y estas de aquí también. Luego también, bueno, esto no es para fotos, pero ya os lo enseño, me he comprado este estuche para llevar mis herramientas ahora cuando me vaya al campus de Oxanais, que me voy en marzo, y bueno, también tengo un viaje preparado que ya os contaré y lo necesitaba para ese viaje. También me he comprado unas notas
Esto es para la oficina, para notas que se me habían gastado y necesitaba también. Y luego de estas otras que os he enseñado en la tienda, mirad qué bonitas, porque son más chiquititas, que yo creo que para diseños de uñas pues quedan fabulosas. Me he cogido esos dos colores y este de aquí también. Me parecen preciosas, de verdad. Quería haberme acercado a otro bazar que hay aquí cerca, porque además es un pelín más barato que este que he ido, ¿vale? Lo que pasa que ya he cargado por el camino en el supermercado y entre Tony y yo íbamos súper cargados, ni siquiera he podido volver a sacar la cámara por eso hasta que hemos llegado. Y bueno, también me he cogido esta diademita, mirad qué chula, en tono gris, que además me pega con lo que llevo hoy. Me gusta el nudo ese que trae ahí y no sé, pues me ha gustado. Y luego también me he traído el cactus. La verdad es que me ha encantado, ¿sabéis? Me ha gustado un montón y creo que lo voy a poner en el salón. Y yo qué sé, es que parece de verdad, me gusta mucho. Y sobre todo yo creo que también lo voy a poder usar para hacer fotos. ¿Veis? Por ejemplo, con este diseño no pega. Pero sí, sí que mola. Me ha gustado. Así que nada, estas son todas mis compras para hacer fotos. Por cierto, me dijisteis en el otro blog que os gustó mucho, que queréis que os siga hablando de Sergio Fernández, de los podcasts y todo eso. Y me he acordado porque en concreto ahora, mientras estaba aquí dibujando, pues he estado escuchando en el móvil mediante la aplicación de iVoox, que os la voy a enseñar aquí para que, si queréis, os interesa, os la podéis descargar, ¿vale? Es este de aquí, naranja, ¿vale? Entonces, mediante esa aplicación yo escucho los podcasts y en concreto me gusta mucho este de aquí, que se llama Jefa de tu vida, de Charuca. Ese os lo recomiendo. Y también, justamente, acaba de estrenar Va la Moda, Belén, su podcast, que se llama El Podcast de los Sueños. Solo ha publicado uno, que también lo he estado viendo, y es este de aquí. Todo esto son temas sobre emprendimiento personal, productividad, pues todo lo que os estuve comentando. Y sigo a bastantes mujeres y hablan de temas muy interesantes. Aquí también en iVoox podéis encontrar a Sergio Fernández, si lo buscáis por su nombre o por su Instituto de Pensamiento Positivo, que él ha creado, que se trata, pues bueno, y vamos, que os invito a que echéis un ojo. Y ya que estoy, os voy a enseñar también cómo hago para los cursos el paso a paso, porque primero hago fotos y después hago como un dossier con el paso a paso. Mirad, este es el último que he hecho, por ejemplo, ¿veis? Este es el paso final. Entonces voy haciendo paso a paso cómo se va haciendo la mariposa para, aparte de hacerlo en la clase, entregarlo a las alumnas, ¿veis? El paso a paso, y que lo puedan seguir también después en su casa. Aparte, también os quería comentar, porque me preguntáis mucho si puede apuntarse cualquier persona si sois principiantes, y la respuesta es sí. Realmente el ritmo de la clase lo marcáis vosotras. Dependiendo del grupo que juntemos, si tiene más experiencia o menos destreza con el pincel, iremos más o menos despacio. Pero no quiere decir que no hagamos todos los diseños que yo tengo pensados, porque si no es así, que no nos dé tiempo porque la clase o el grupo sea más lento, no pasa nada, porque se entregarán después las clases en vídeo para que podáis realizarlas más adelante por mail. Así que no os preocupéis, va a ser un curso súper productivo, que vais a aprender un montón, nos lo vamos a pasar fenomenal. Así que animaros, chicas. Como os digo, espero que os haya gustado muchísimo este vlog, que os haya inspirado, que os haya ayudado. Si os gusta este tipo de contenido, darme like, suscribiros al canal para no perderos ningún videoblog que voy a subir todos los viernes y los miércoles tutoriales de uñas. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme y os espero el próximo miércoles. ¡Chao!